Cada mes incrementan las cifras de captación de materia prima de metales ferrosos y no ferrosos. Las exportaciones son de 9.000 toneladas mensuales de este tipo de residuo. Con los plásticos son 2.000 y el papel unas 4.000 toneladas, dijo Gianni Tercero, especialista en temas de reciclaje. Realmente es el fruto del esfuerzo de durante muchos años las diferentes empresas que se dedican a la actividad del reciclaje y también que tienen su responsabilidad social ambiental, que han venido promoviendo el reciclaje responsable para que los ciudadanos nicaragüenses cada día tengan una mayor conciencia hacia cómo cuidar y proteger el medio ambiente. Tercero también se refirió al tema de la basura, que sigue siendo una problemática. Estamos como país un poco incipiente, todavía podemos ver en diferentes zonas basureros clandestinos, gente todavía que tira basuras a la calle. Es importante reconocer también el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos los sectores para que el tema de la basura vaya disminuyendo en el país, porque realmente el cambio climático ya dejó de ser un mito, ya la humanidad está consciente de que lo estamos viviendo y el cambio climático no avisa. O sea, de un momento a otro hay un cambio climático y lo que eso pone en riesgo es nuestra seguridad alimentaria y la continuidad de nuestros negocios. Es por eso que mi invitación es que la población tome conciencia que es momento de actuar, que puedan comenzar a practicar todas las acciones que se están recomendando a través de las diferentes iniciativas. Noticias 12, Darlene Téllez.